Como cada 8 de marzo, las calles de Tultepec se convierten en un colorido y musical desfile de toros monumentales de pirotecnia. Esta celebración se hace en honor a San Juan de Dios, patrono de los pirotécnicos, y es una ofrenda que los cueteros le hacen a este santo en agradecimiento por el trabajo que han tenido durante el año. Alrededor se lleva 10 mil pesos prácticamente todo el toro, lo que es el papel, la mecha, el cohete y toda la pintura, prácticamente lo material. Es una ofrenda que le brindamos a él, ya hace años esa ofrenda que le llevamos haciendo. No, significa mucho para nosotros, mucho, la verdad. Lo que yo quiero es torear. El toro surge a partir de un grupo que nos juntamos entre amigos y decidimos formar nuevamente parte de las tradiciones aquí del pueblo. Actualmente, pues bueno, en compañía de todos estos compañeros, sigue saliendo nuestro toro. Ha sido muy representativo, pues como que el poco tiempo que llevamos, que son 8 años aproximadamente haciéndolo, hemos estado participando cuando se hacían los concursos nacionales o la parte de aquí de los toros. Pues bueno, nuevamente quisimos volver a retomar esa parte de seguir con estas tradiciones. Pero lo seguimos haciendo por parte de nuestras tradiciones, por no dejarlo caer, porque muchas veces a Tultepec se catalogaba como un pueblo lleno de problemas. Yo nada más recuerdo que desde que era niño, pues bueno, ya estaba toda esta tradición. Mis papás me llevaban desde muy pequeño a ver los toros. Llegan a ver desde quemaduras muy fuertes, pérdidas hasta a lo mejor de un ojo, ¿no? Aquí todo, sigo diciendo, los toros se ven de lejos bien bonitos y con protección todavía se ven mejor. En esta ocasión la quema se hizo en dos lugares diferentes, en los terrenos de la feria en Shaguento, donde se quemaron 158 toros que dejaron un saldo de 90 lesionados con quemaduras de primer y segundo grado, y otros 96 toros en el centro, donde hubo 312 personas con quemaduras. Así es como la capital de la pirotecnia celebra orgullosamente a San Juan de Dios año tras año desde mitad del siglo XIX. Informó para Reporte Noticias, Abraham Vázquez.